Muy buenos días y bienvenido a un espacio, una jornada más del ciclo Diálogo 50 años de última hora. Esta vez estamos acompañados de la compañera Clarisa Enciso y nos acompaña como invitada la licenciada Nitel Monjes para conversar un poco sobre la autoestima de niños, adolescentes y jóvenes. Buen día, Clarisa. Buenos días, Joana. Buenos días, licenciada. Buenos días a la audiencia que nos acompaña en este día, en este espacio de diálogo 50 años de última hora. Este año cumplimos 50 años, por eso tenemos este espacio para conversar con la gente y con los profesionales para que nos enseñen cosas nuevas. Y hoy, como lo dijo Joana, vamos a estar hablando sobre la autoestima en niños y adolescentes. Un tema bastante delicado, polémico también en ciertos modos, y hoy queremos aprender con usted, licenciada. Bienvenida. Buenos días, gracias Clarisa, gracias Joana por la invitación y felicidades última hora por sus 50 años. En autoestima, sí, es polémico como decís y siempre despierta interés en que escuchamos autoestima y qué es autoestima y cómo promovemos. Estuve desde que me invitó Joana, estuve conversando con mis pacientitos más pequeños y preguntarle, ¿vos sabes qué es autoestima? ¿A qué se refiere? Y los niños te dicen, sí, Nitel, eso es cuando uno se quiere a sí mismo. Yo me quiero y eso es, tengo autoestima. Entonces, nos da también que en familia se habla de autoestima. Ellos de oído están escuchando esta palabra. Muchos colegios más se adhieren a la formación de educación emocional a los niños, a los jóvenes. Entonces, es una palabra escuchada, no es rara, y lo tienen a mano. Autoestima es la creencia que tengo sobre mi autovaloración. Como bien dicen estos niños, es si yo me quiero, si yo creo que valgo, si yo creo que me aprecio y por eso me cuido, ¿verdad? Está muy relacionado. Y la autoestima de niños adolescentes, refirieron jóvenes, también adultos, vamos a hacer una salpicada también de adultos, ya que trabajo en estos tres rangos de edad. La autoestima se va construyendo a lo largo de toda la vida. Sí es un poquito diferente la autoestima en niños, ya que su círculo más primario, más cercano, tiene que ver con, el círculo primario tiene que ver con mamá, papá, y ahí sí se sienten queridos, protegidos, amados, seguros, contribuye y suma a la autoestima. En la medida en que va creciendo, ese anillo primario se va extendiendo un poquito más cuando ya empieza la escolaridad. Ahí empiezan los amigos, los compañeros, los profesores, el profesor de música, el de básquetbol, de danza, inglés. Las diferentes actividades que mantienen. Se va extendiendo su círculo. Y las redes, que es el nuevo patio. Todo lo que tenga que ver con las redes sociales es el nuevo patio de nuestros niños y adolescentes. Entonces se amplía todo lo que pueden sumar o no al crecimiento de la autoestima. Que eso, licenciada, también sería muy bueno como para otro tema, el tema de los niños empantallados de hoy en día, ¿verdad? Que está acarreando mucho problema también a nivel escolar y social, ¿verdad? Uh-huh. Y estabas explicando que empieza en la casa. Entonces, como padres, ¿qué herramientas, qué es lo que debemos hacer con los niños para fortalecer la autoestima? Uh-huh. En niños empantallados, me quedé con esa palabra, ¿sí? Adolescentes empantallados, adultos empantallados, familias empantalladas. Y es muy interesante ver cuando salimos a restaurantes, ustedes miren las mesas que les rodean, van a ver niños con celulares, adolescentes con su tablet y adultos también con sus celulares, todos enfocados en diferentes conexiones hasta que ven en la comida. Es que los niños repiten lo que ven de los adultos, ese es el problema más grande que tenemos ahora. Sí. Y como ustedes dijeron, los niños empantallados son los que se sienten tan bien, pero entran a ese patio, a ese mundo, y a veces es destructivo. Y es tan triste. Sí, y tiene que ver un poco esto, el modelo, el ejemplo que estás diciendo. Yo puedo transmitir ejemplo de autoestima, ejemplo de hábitos con las pantallas. Me voy a ir otra vez a autoestima. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres? ¿Qué podemos hacer como profesores? El diálogo, la comunicación es muy importante. El poder elogiar qué hace bien. Sí, pero no un elogio que todo lo que hace yo piropeo, sino que es un elogio de
qué genial, cómo te procuraste tu tarea y refuerzo con un aliento, no solamente el resultado, sacaste todos 5, porque a veces no se puede, pero sí valoro el esfuerzo, o sea, el proceso, ¿sí? No es solamente felicidades, hijo, cuando está en el podio, primer puesto, medalla de oro, tercer puesto, no siempre va a ser convocado para el deporte, no siempre va a ganar la carrera. Entonces, educar desde cómo tolero que las cosas no siempre salen como yo planifico. Pero en el proceso me esforcé, entrené todos los días, no falté a la danza aunque llovía, el inglés no me sale, voy a pronunciar, me va a salir mal, pero me lanzo. Entonces, el niño que tiene autoestima tiende a ser creativo y tiende a animarse a hacer cosas. Entonces, en casa, no juzgar, no criticar, alentar y darle metas que sabemos que va a cumplir. Entonces, ya sabemos que va a poder poner bien la mesa. Le damos esa tarea y le piropeamos. Qué bien, hoy puso la mesa Joanita y qué bien lo puso. Darle tareas en casa que sean autogestores, que ellos sean autónomos, ayuda a su perspectiva de autoeficacia. Yo puedo poner la mesa, yo puedo darle comer al perro, yo le doy el cloro a la pileta, yo me ocupo de barrer en la vereda. Son tareas cotidianas de casa y se dan cuenta que son tareas que corresponden a la familia. Porque usualmente cometemos el error, sí, él arregla su pieza, junta su juguete, cuida sus útiles, ordena su ropa, pero acá es interesante sus cosas, pero también él es parte de un equipo de familia y juntos, exactamente. Entonces, valoro lo que hace, le doy tareas que sea autónomo, piropeo, y cuando no le sale, poder hablar también de esas emociones, la tristeza, la frustración. Yo escucho mucho en consulta, Nitel, no quiero que se frustre, él se frustra, ¿cómo puedo hacer para que no se frustre? Mamá, papá, tía, abuela, cuidador, le va a dar oportunidad de frustrarse con cariño. El extraño, en la escuela, el otro lo va a hacer de forma diferente, no va a ser guiado. Entonces, si yo le doy oportunidad que se frustre, hablamos sobre ese sentimiento. La frustración, el enojo, la rabia, la tristeza, son sentimientos útiles también. Y entonces la diferencia es cómo yo administro ese sentimiento que algunos niños te dicen no es agradable, no me gusta sentir, pero es parte también de un repertorio de emociones que nos cuidan, que nos protegen. Licenciada, el tema de las emociones también en los niños, ¿cómo podemos trabajar con ellos, verdad? Para que justamente sepan manejar el tema de la frustración. Porque hay también problemas en las escuelas, donde entre niños pequeños se bulinean, hay niños agresivos. ¿Cómo los padres podemos trabajar y corregir ese tipo de cosas en la casa? Porque muchas veces ellos se van y se descargan en las escuelas, ¿verdad? Es cierto. Y hay que, la profe, escuchándole a los niños, se entera de muchas cosas que pasan en la familia, que a lo mejor ni las personas encargadas en casa, mamá, papá, cercano al chico, no se entera. ¿Cómo se entera la profe? Escucha, observa, le mira, le entiende. Hay un detrás de ese puño que metió, hay un detrás de ese chico, entre comillas, problemático o inquieto. Entonces, ver qué nos está dando como mensaje, qué nos está dando como señal detrás de esa violencia. Escuchar, es cierto, hay que tomarse el tiempo, escucharle, ver su punto de vista, validar su emoción. Está enojado, está frustrado. Bueno, vamos a ponerle nombre a cómo te sentís. Cuando tengo rabia, parezco un volcán que voy a explotar. O sea, demostrar que eso es diferente a cuando estoy triste, que parezco una planta que me estoy marchitando, por ejemplo, ¿verdad? Y los adolescentes sí, ya te pueden dar descripciones mucho más elaboradas, y el adulto también. Pero pongo nombre a mi emoción, a mi sentimiento, te transmito. Entonces, yo puedo ver que mi mamá, mi papá, mi profe, puede ser una persona que me ayude cuando me siento así. Y sí, hay que trabajar en conjunto, familia, colegio, en especial cuando se tratan en relación entre los demás. Hagamos un ejemplo. Tengo un hijo, mi hijo en casa es el rey de la casa, ¿sí? ¿Quiero esto? Le doy. ¡Ay, guapo, genial! Le saco foto. El rey de casa. Se va a la escuela, ups, se tiene que encontrar con otros reinados.
Entonces, tiene que aprender a convivir, a colaborar, a seguir reglas. Y ahí es importante los límites, los no. La vitamina N, yo le digo, los no. Los no bien dados, los no a veces explicados. Si yo ya expliqué una vez el no, las siguientes preguntas del niño que no sabe por qué, ya es una manipulación para extender y hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero la convivencia con los demás, con los otros reinados, es aprender a convivir. O sea, ella está con sus derechos y yo con los míos. En ocasiones hacemos, Clarisa, dale el juguete a Anita, el que te pidió, préstale. Y Clarisa no quiere prestar su juguete que recién le regalaron. Entonces tengo que respetar eso. Clarisa no me quiere prestar ahora. Bueno, aguanto esa emoción, sentimiento que está acá. Atajo eso en forma correcta. Después me puedes prestar, negocio. Voy mediando este conflictito que hay acá, pero respeto. No avasallo. No avasallo tu no. No avasallo tu espacio, tu pupitre, tu mochila. Son pequeños mensajes en casa y en la escuela que le estamos transmitiendo a los niños del respeto a la convivencia. Justamente con ese tema de sí. Saber cuando los niños se acercan y, ¿vos sabes que me pasa esto? O, viene mami, mira, yo tengo este problema. ¿Cómo nosotros como papás o los abuelos o los tíos que tienen que tratar con los niños y los adolescentes, cómo respondemos a esas preguntas o a esas cuestiones que ellos te están planteando? Si nos Porque preguntan, es difícil. Re difícil. Si nos preguntan, si ya se acercan a hablarnos al respecto, ya es una gran batalla ganada. Porque quiere decir que ven adultos presentes físicamente y emocionalmente disponibles. Entonces, mami, profe, papá, tía, me está pasando esto. Es una gran batalla. Es sentarnos y escuchar. El tema es cómo logro que venga y me diga, me está pasando eso. Y es saber que si le cuento, no me va a castigar, no me va a retar, no me va a juzgar. Muchos adolescentes y jóvenes, estoy hablando de chicos de 19, 21 años, te dicen, yo eso no le voy a contar a mi mamá. Te cuentan a la psicóloga. Pero es interesante que mamá sepa, ¿verdad? Está siendo víctima de sexting, de grooming. No le cuentan a mamá, no le cuentan a papá, a la abuela, a la tía. ¿Por qué? Miedo a que me rete. Entonces, esa actitud, como el adulto también maneja las cosas, que nuestros hijos se equivocan. El error es parte de la vida, es parte de aprender, es parte del trabajo, es parte de... Entonces, asumir, me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué, no pude. Bueno, entonces, ¿qué me está pasando? Sentate, Clarisa, adolescente, niña, y vamos a conversar. Y tenemos una boca, ¿verdad? Y dos oídos. Significa que tenemos que escucharle a nuestros hijos, que nos cuenten, que nos relaten, saber su día a día. Es tan importante, es como tomar la temperatura, cómo está la fiebre, es que cuente su mundo. Su mundo es muy importante para ese niño adolescente. Escuchemos, y según lo que escuchamos, le podemos devolver la pregunta. ¿Y vos qué harías? ¿Y vos qué pensás que podés hacer? Porque también es importante mostrar que confiamos en su toma de decisiones, que pueda tomar elecciones y que vamos a apoyar. Que empiece un ping-pong de preguntas y respuestas entre ellos. No dar todo enlatado, todo hecho, sino que podamos reflexionar y ver qué puede pasar si tomas este camino. ¿Y vos qué crees si tomas este camino? Y vamos construyendo juntos. Y no es que cuando sea adolescente me voy a sentar a hablar de droga, sexo y rock and roll, sino claro, desde chiquitito. Yo voy formando ese hábito de conversar en familia. Y la excusa puede ser un juego de mesa, la excusa puede ser una manualidad, vamos a hacer unas pulseritas, vamos a jugar tembleque. Esa es la excusa, pero se va creando un ambiente positivo de diálogo, de conversar de cualquier cosa. No hay tabú en casa, entonces podemos conversar de cualquier cosa. Sé que puedo contar con mis referentes cuando algo pasa o necesito, no importa la edad que tengamos. Licenciada, y eso, ¿cómo llegamos a que nuestros niños nos tengan esa confianza? O el adolescente, donde es más difícil, uh-huh. Los jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. De que se puedan abrir a los padres. Es muy interesante eso que estás comentando, ¿verdad? Hacer un juego de mesa, irte a la plaza, a caminar seguramente. Sí. De manera a romper ese hielo que hay. Porque quizá también los padres tengan un poco de baja autoestima, ¿verdad? Entonces no pueden transmitirle a los niños un crecimiento de autoestima. Uh-huh. ¿Cómo podemos enseñarle algunos trucos a los papás para que puedan ellos uh-huh. fortalecer la autoestima de los niños? Primero,
estar presente físicamente, o sea, poder compartir físicamente. Muchos de los padres me dicen, me cuesta mantener la tarea. La tarea es 10 minutos cada día con tu hijo. Parece facilísimo, pero nos cuesta porque estamos a las corridas, nosotros también estamos con las redes, con nuestro trabajo, con nuestras amistades, con un montón de cosas, mamás y papás nos tenemos que ocupar, abuela, cuidador. Entonces, físicamente presente, un espacio para compartir, una excusa para compartir. Vamos a cocinar una gelatina, no importa, vamos a hervir agua. Un espacio para compartir en casa, vamos al súper, acompáñame. Y ahí, en ese espacio que creamos, poder conversar. Y es sin juzgar. Porque una vez te va a contar, vos le retaste, le censuraste, otra vez no te va a contar. Va a recurrir a su otro amigo adolescente, otro joven con incertidumbres, con miedos, o va a recurrir a los medios, a las redes, va a recurrir a las drogas, va a recurrir a modelos de la televisión. Y allá la suerte, ¿verdad? Le pueden estar orientando bien, más o menos, mal. Entonces, sí, interesante físicamente presente y que emocionalmente estemos disponibles. Entonces, es como, te da esta metáfora. Cuando viajamos en avión, las azafatas nos dicen que si hay un problema, primero el oxígeno se ponen los adultos. Y una vez que vos estás protegido con la cámara de oxígeno, ahí le asistís al niño. Bueno, cuando vos me hablas de la autoestima del modelo, los adultos, primero el oxígeno de autoestima, de hábitos saludables, de cómo manejo mi ira, de cómo resuelvo conflictos, de qué actitud yo tengo sobre mi trabajo y traigo en casa, para después poner el oxígeno a los chicos. A veces les retamos y les obligamos y les pedimos a hacer cosas que como adulto no lo logramos. Entonces, sí, yo insisto con esto, físicamente presente y emocionalmente disponibles. Justamente en ese tema, las emociones de los chicos y de los adolescentes, más que nada, ¿cómo eso afecta en su vida cotidiana? Porque sí afecta, porque realmente cuando, si sos una persona que está en un grupo dentro de un grupo de gente grande, sí o sí, cómo te sentís, creo que se va a reflejar también en el trato, ¿verdad? Porque una persona que tiene una autoestima alta, digamos, se relaciona súper bien con la gente, ¿verdad? Uh-huh. Pero el que tiene baja autoestima siempre está sumiso. Le ves como tímido, retraído. Es de todo, sí, le dice a la gente, por más que sabe que algo está mal, igual va a hacer. ¿Cómo afecta eso realmente? Es un peligro realmente, ¿no? Es de riesgo. Porque al no manejar sus emociones, y tengo pacientes adolescentes jóvenes que asisten a la consulta y te dicen, eso me pasa, y creo que soy como un bicho raro. Después entienden el mecanismo de cómo se formó eso, qué alivio. No soy un bicho raro, pero sí afecta. Afecta la forma de interactuar, hacer amigos. El no tener amigos, el no tener grupo, el no tener la posibilidad de socializar, afecta en su imagen de sí mismo. Recuerden que el anillo era chiquitito, mamá, papá se fue agrandando. Si él no pudo agrandar con grupos de iguales, con sus pares, colegio, deporte, idioma, artes, lo que sea, claro que afecta. Y es una montaña rusa de emociones. Es una montaña rusa de emociones que perjudica porque esta persona puede caer en trastornos de alimentación, es vulnerable a consumo de sustancias ilícitas, actos delictivos. Me porto mal en la escuela para caer bien a este grupo, intento ser bueno en matemática para este grupo, pero no me siento, no encajo. Entonces, ¿afecta en qué? En saber amar y hacerse amar. Y eso en todas las áreas, ¿verdad? En encontrar la vocación, en encontrar para qué soy bueno, en animarse a probar cosas nuevas. Mejor nunca me fui a una olimpiada de matemática, pero como tengo la autoestima y creo que puedo y voy a forzar y el proceso es importante y si me equivoco no importa y no hay que ser perfecto, hay que animarse, hay que hacer. Entonces, ¿ves cómo afecta mi toma de decisiones? Todo el tiempo. El exceso de autoestima también es un problema. Se llama falsa autoestima, ¿verdad? Y puedes observar y decir, ah, fulano, qué sobrador, qué pedante, qué pesado, qué... Sí, también es un problema. Porque le falta el ingrediente tan importante de la convivencia, que es la empatía, el poder colaborar con el otro. Y se escucha muchísimo personalidades tóxicas, personalidades narcisistas, he escuchado un montón de eso, ¿verdad? Bueno, y tiene que ver con este ingrediente importante, la empatía. Si yo me doy cuenta que mi niño, porque a la edad de los niños es natural el egocentrismo, hasta que empieza a socializar y se da cuenta que si yo sigo siendo el rey
de casa y sigo siendo el rey en la escuela, voy a tener problema de juntarme con los compañeritos o compañeritas. Pero en la adolescencia, si nosotros observamos estos síntomas en nuestros hijos, es bueno involucrarle en actividades de voluntariado. Hoy tenemos muchas oportunidades de voluntariado, de cuidar al otro, de ser solidario y darme cuenta que no soy el ombligo del mundo y que el otro también necesita. Y vamos educando su empatía, vamos construyendo su empatía. Es una muy buena pregunta. Porque en ese sentido también, en las características de la baja autoestima y de la alta, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cuál es el signo de alerta máxima que debemos notar nosotros como padres o tutores? En cuanto a la autoestima baja. Autoestima baja. Y como vos describís, es una persona tímida, una persona que empieza a tener problemas de aprendizaje, no siempre se traduce en problemas cognitivos, de inteligencia, de memoria, sino que de repente hay un bajón, ¿verdad? Antes no tenía problemas para leer, escribir, sumar, restar, o buen rendimiento. Ojo, cuidado ahí. Le vemos mucho tiempo encerrado. Depende de la edad, de lo que se espera, ¿verdad? El perfil de la edad, de lo que se espera, mucho tiempo encerrado, no tiene amigos, no sale. Le vemos mucho con la tecnología, no prueba actividades nuevas, se queja, hace comentarios de estoy aburrido, no sirve para nada, ¿y yo qué voy a hacer? Un pesimismo para el futuro, comentarios o escritos, letras negras. Muchas profesoras se dan cuenta cuando sus chicos escriben, ¿verdad? De si yo me muero, tal cosa, o no vale la pena vivir, o historias, cuentos, relatos, discursos, no están dando una señal importante, pido ayuda, y sí hay que hacer caso. No es que manipula nomás, dice nomás que llama la atención. Cuidado, está hablando de que no vale la pena vivir, que no tiene esperanza. Eso hay que tomar en serio y hay que buscar ayuda. Y ahí también es bueno, en el punto que ya habíamos tocado, de qué tipo de respuesta darle a eso que está diciendo. Uh-huh. Porque no es tampoco de, y bueno, él es así, hermano, no le voy a hacer caso. Uh-huh. No es así. Hay que saber darle esa respuesta, entonces. Uh-huh. Hay que saber estar atentos, como usted dijo, pero seguramente es difícil igual darlo. Cuando te dice tu hijo o tu hermanito, ay, yo no tengo luego ganas de vivir, ¿cómo le respondes a eso? Uh-huh. O sea, me preocupa que me esté diciendo no tenés ganas de vivir. Vení, vamos a hablar un poco más al respecto. Y probablemente como mamá, hermana o profe, no sé. Bueno, vos sabes que, Clarisa, yo no sé ahora mismo qué decirte. Pero lo que sé es que me importa muchísimo tu vida y me preocupa. Vamos a buscar ayuda. Porque yo, mami, o yo, papi, o yo, profe, no tengo tampoco la soberbia de saber todo. Sino que vamos a buscar ayuda, vamos a ver a alguien que nos ayude para estar mejor. Se puede estar mejor. Esto no va a durar para toda la vida y vamos a ver la forma de estar bien. Con apoyo, juntos, guiando. ¿Y la edad de rango donde los niños aprenden sobre la autoestima, cuál es? Porque hablamos mucho de los niños de 5, 6, los adolescentes 19, 15, pero los chiquitos de 2, 3, 4 años, aunque no parezca, también entienden sobre la autoestima y les afecta cuando se les hace el desaire o cuando se le dice, ¿y por qué lo que sos un llorón? ¿Y por qué lo que... Uh-huh. ¿Afecta eso? Sí, hay investigaciones que muestran, experimentos que muestran que incluso bebés, si vos le hablas con ternura, jugando, qué campeón, fuerza, ¿verdad? Te hacen un gesto de aprobación, de sonrisa, que da gusto, me estás tratando bien. Pero también el bebé, voy a ir a lo más chiquitito que no podemos saber cómo transmite. Si escucha en casa gritos, pelea, un ambiente tenso, no saludable, el bebé también llora, se irrita, se da cuenta. Y las abuelas decían, estás sintiendo tu estado de ánimo cuando le alzas. O sea, autoestima se construye a lo largo de la vida de chiquitito. A lo mejor no te pueden decir, me siento mal, estoy triste, como un chico mayor que ya tiene herramientas del lenguaje, pero sí nos transmiten de otra forma, pega, estira, se enoja, llora, ¿verdad? Entonces, el bebé, ¿cómo le sumamos? Le damos rutina, le damos amor, le organizamos sus horarios, que se sienta satisfecho físicamente, que duerma bien, que tenga los horarios diferenciados día a noche, que le contengamos, y en la medida que va creciendo, otras necesidades vamos cubriendo. Pero se construye durante toda la vida. Ya.
Bueno, queremos recordarles que estamos en el ciclo Diálogos UH 50 años. Nos acompaña la licenciada Nitel Monjes y estamos aquí para saber un poquito más de cómo manejarnos con los niños y adolescentes en el tema de autoestima. Y entonces quiero preguntarte sobre eso, licenciada. ¿Qué importante es en el adulto ya tener autoestima? ¿O cómo te influye el tener una baja autoestima? ¿Cómo sos? ¿Sos, no sé, apeligra a tener hasta pensamientos de suicidio cuando no sabes manejar tus emociones, Sí, ¿verdad? el peligro es poder desarrollar trastornos psicopatológicos, depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, deserción académica, universitaria, abandono laboral. Acá el objetivo es preguntar qué proyecto de vida tengo. No importa si tengo 17 y 18, terminé el colegio, o tengo 30 y tantos. ¿Qué proyecto de vida tengo? Y puede ser que a los 30 quiera cambiar de vocación, de profesión, a los 40, a los 50, pero el peligro son problemas serios emocionales a nivel psicológico que hacen que no puedas avanzar, que no te creas capaz de que puedes avanzar. Porque nuestras creencias, lo que yo interpreto de una situación, va a hacer que me anime a tomar riesgos o no. ¿Verdad? Vamos a suponer, Joana, te despiden del trabajo. Me dice, estoy deprimida, Nita. Clarisa le despiden del trabajo y me dice, Nita, yo estoy haciendo mi currículum. ¿Qué pasa con la creencia de Joana y Clarisa que es diferente? Sus respuestas son diferentes. ¿Qué pasa? Bueno, una pensó, yo ya no voy a conseguir trabajo, esto es el fin del mundo, es catastrófico. Y la otra es una oportunidad de cambiar. Voy a tomar mi indemnización, voy a ser emprendedora, voy a invertir. Se dan cuenta, o sea, qué creencias yo tengo o cómo yo interpreto una situación problemática me va a hacer ir por este camino o por este camino. Entonces ahí investigamos. ¿Y la autoestima cómo entonces? Y es el recurso personal. ¿Cómo yo resolví otros problemas? ¿Cómo yo conseguí trabajo? ¿Cómo yo manejé duelos? ¿Qué tan capaz yo me siento? ¿Qué tan capaz de hacer algo yo me siento? Están los recursos sociales. No me refiero a las redes, me refiero a los recursos. Hay detrás una mamá, un papá, una prima, compañeros de colegio, de trabajo, de espacio, de vecinos. Ese recurso social, no me siento sola, tengo dónde acudir. Y están los recursos económicos, por supuesto, ¿verdad? Los recursos logísticos también ayudan. Entonces, si yo tengo equilibrado esos recursos, voy a sentirme triste, me voy a sentir mal, no estaba en mi proyecto que me echen del trabajo, pero a pesar de esa dificultad, bueno, me pongo las pilas y mañana voy viendo qué alternativas tengo. Ahí también es muy importante el círculo social que tiene una persona, ¿no? En ese sentido, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si nuestro entorno es saludable? Porque para nosotros hoy puede ser, si nos apoyan, estamos bien, pero después esa famosa respuesta con malicia otra vez que recibimos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta cuál es nuestro ambiente y qué debemos hacer cuando no es saludable? Un psicólogo, Carl Rogers, decía de que los pacientes saben en forma general cuál es su problema. Entonces el adolescente, el adulto, el niño sabe en general cuáles son las personas potables y qué les suman. Y así también cómo identifica cuáles son las manipuladoras, las tóxicas, las que nos hacen daño, las que nos envidian, las que compiten, las que de alguna manera general identificamos que esas personas no son buenas juntas, ¿sí? Lo que cuesta es que hago, ya le identifiqué. Esta amiga me envidia, esta otra, sus consejos son medio de daño, ¿verdad? Pero son mis Entonces, amigas. claro, son mi amiga y tengo miedo que si le suelto o le digo se enoje, o tengo miedo de que si se va y ahora me quedo sola en la clase, en la facultad, en el trabajo. Entonces acá, súper interesante es la comunicación asertiva. Que yo te pueda decir, mira, Clarisa, cuando vos me criticas de esta manera, yo me siento ofendida. Yo necesito que me hable de una manera más constructiva. O sea, poder expresar en forma asertiva, sin lastimarte a vos, sin dañarte a vos, lo que me afecta, lo que te pido que cambies. Vos podés tomar genial,
bueno, ni terminamos de construir nuestra amistad porque vale la pena, voy a cambiar, voy a ajustar, qué sé yo. O no te importa porque estás en tu derecho. Entonces ahí yo tomo ya la decisión si continúo cultivando esta amistad o no vale la Hay que pena. aprender a soltar, como se dice. Aprender a soltar, que es un proceso que a algunos les dura un día, una semana, a otros años. ¿Sí? Licenciada, ¿cómo sabemos las características de un niño que tiene una autoestima sana? ¿Cómo vemos, verdad? Y Es un niño que puede estar probando actividades nuevas, puede tener amigos, puede socializar, no agrede, habla cuando se siente mal, pide ayuda, se equivoca y no es fatal, vuelve a intentar. Cuando es creativo, cuando es alegre, cuando es feliz, cuando disfruta. quisiera saber también algunos consejos para los más pequeños, por ejemplo, de bebés. Venías diciendo que es muy importante darle un poco de afecto, de hablarles, de incentivarles. ¿Cómo podemos incentivar eso, verdad? La autoestima en los bebés, en los niños, no sé, de un rango de 3 a 7 años, y después en los adolescentes. ¿Qué actividades podemos hacer con ellos, verdad? Los padres, los docentes, algo que les ayude. No hay una receta única, es multifactorial, son muchas cosas que se pueden hacer, pero sumadas las muchas cosas contribuyen a la autoestima. Una de ellas las rutinas, tener en claro qué hora se levanta, no porque dentro de la tarde voy a despertarme a las 11 y directo ya almuerzo, directo mi mochila y me voy a la escuela. O sea, poder organizar la rutina del chico, las horas de sueño que sean de 8 a 9, bueno, depende de la edad, 8 a 9 horas, que duerma temprano, que equilibre el tiempo en las pantallas, que tenga actividades físicas, deportivas, ahí donde nosotros podemos empezar a experimentar si le va a gustar las artes, el deporte, robótica, darle esas oportunidades, estar al aire libre, enseñarle el tiempo presente. Estamos acá, está lloviendo, vamos a oler la tierra húmeda, el fresco, describir, porque lo que estamos enseñándole es un modelo de rápido, 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 corriendo. Rápido ya tenemos la escuela, rápido ya vamos al fútbol, vamos aquí y ahora, el presente, disfrutarnos, el compartir. Te equivocaste, bueno, vamos a seguir intentando. Y no podemos ganar las tres, la medalla de oro. Entonces van a ganar la de oro, la de plata, yo no gané una medalla y así es el deporte. Lo que pasa es que estamos haciendo muy frágil la tolerancia, la frustración, cuando le damos a todo el mundo medalla, todos son ganadores, no marcamos los puntos del gol, ¿quién ganó? A todo empate. Le estamos dando un mundo ficticio. La vida real, el trabajo no es así, ¿verdad? Entonces, las rutinas, súper importante. Nuestra actitud ante los errores es muy importante. Y los límites saludables. Voy a decir sí siempre que se pueda y no cuando es indispensable. Pero el chico necesita saber su encuadre. Así como te van a empezar a trabajar. Necesitan saber qué horario tienen que estar. Te corresponde hacer una entrevista. Te corresponde invitar a la entrevistada. Te corresponde hacer un informe, transmitir, ocuparte acá de las redes. Necesito para funcionar en mi trabajo, mis roles y mis funciones. Bueno, el niño también necesita ese encuadre. ¿Para qué puede hacer y qué no puede hacer? Límites saludables. No cumplo. Bueno, hay consecuencias. No hiciste esto, no juntaste tu juguete, se quedó en la lluvia, se rompió tu juguete. Una consecuencia de lo que pasa, ¿sí? Entonces, cada cosa que hago tiene una consecuencia, límite saludable. Mamá, papá, la profe le va a decir con cariño. Sus iguales, ah, ese es malcriado, le voy dejando de lado. Ah, ese no sabe respetar, me avasalla, mete la mano en mi mochila, me pega, me grita, va quedando de lado. Pero en otros casos, el adolescente, el que se porta mal, ya es líder. Es otro el patio, ¿verdad? El adolescente ya es, ah, no estudia, se aplazó, como que va rotando los valores. Entonces ese es el líder. Y no se animan a decir, no quiero seguir ese modelo, porque si no sigo ese modelo, siento que me quedo solo. Y no se dan cuenta que hay varios que probablemente quieren salir de ese círculo tóxico de amigos, pero no se animan a la comunicación asertiva. Entonces es una suma de cosas. Rutinas, límites, cómo manejo lo que no me agrada, cómo enfrento los errores, qué idea tengo yo de la perfección,
cómo tomo decisiones, cómo elijo las cosas, las actividades, las amistades. ¿Ves? Se construye a lo largo de la vida. ¿Y cómo podemos enseñarle a los niños que de repente están por ponerse bien con el grupo de los cabezudos, llamémosle, haciendo cosas que de repente ellos no quieren? Solo por ser aceptado en el otro grupo, están haciendo cosas que... Si desde chiquititos le hablamos qué es ser asertivo, qué es hablar de lo que vos pensás. No tengas miedo de opinar una tontería. Es muy valioso. Yo estoy muy orgulloso de lo que vos pensás y decís. Cierto, Johanna, vos podés pensar de una forma y Clarisa de otra, pero no por eso está mal, sino que es diferente forma de pensar. Entonces, enseñar que hay divergencia. ¿Sí? Lo otro, aparte de enseñar que hay divergencia, es enseñar la palabra manipulación. Tengo adultos que no pueden manejar una mamá manipuladora. Tengo adolescentes que no pueden manejar un novio manipulador. Tengo, por supuesto, niños, pero el niño es como más sincero, más lanzado. Después la sociedad se encarga de enseñarle a ser víctima de las manipulaciones. Pero enseñar esta palabra manipulación. Entonces, si vos no me das tu celular, vos no vas a ser mi amigo. Te está manipulando. ¿Quieres ser tu amigo? ¿Quieres estar contigo? ¿Quieres tu celular? Ese tipo de ejercicio constantemente, ¿viste? No hay tema tabú en casa y podemos hablar de eso. Que entienda la palabra manipulación. ¿Qué busca el manipulador? Busca que vos te sientas ignorante, que vos te sientas tonto, que vos te sientas que no podés si no haces lo que yo te digo. Ahí también hay otro punto en el tema de la casa. A veces los padres estamos con los chicos y queremos que coman o que hagan algunas cosas y venimos y, mira, si vos no vas a comer, yo no te voy a llevar conmigo de paseo. Y si no te vas a dormir, no hay casa de abuela hoy. Entonces, eso también es un tipo de manipulación que nosotros los padres creo que estamos aplicando. Eso es dañino también para su autoestima y su desarrollo. Sí, buenísimo. Porque es diferente conducta a consecuencia del tipo, comes todo... ¿Sí? O comes lo que corresponde y más rápido vas a poder ir a ver tu serie. Una conducta, una consecuencia. A manipular. Si soy mamá que consigo la disciplina por la manipulación, yo estoy educando a un niño, a un joven, a un adulto que después va a ser manipulado por sus padres, por la novia, por los suegros, por las cuñadas, por... Ahí nosotros también entonces tenemos la culpa y tenemos que tener cuidado entonces con lo que decimos. A veces es de una manera tan, digamos, inocente, pero también afecta, había sido. Inocente y no pensado. Porque usualmente no pensamos en qué posibles consecuencias le puedan, sino que es rápido, tengo que resolver. Entonces, jaque tu papá cuando venga, jaque nadie te va a querer, jaque te voy a sacar, un mes sin tele. Mentira, no podemos cumplir. Entonces... tenemos que dedicarle un tiempito y hacer una listita. ¿Qué posibles consecuencias le puedo dar? Y que no me toque a mí adulto sacado las casillas o enojado o molesto para una consecuencia no pensada, no consciente. ¿Sí? Entonces sí podemos revertir. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Un mes sin tele o al adolescente te saco el celular y después vos te vas a buscar al colegio y no tienes celular. Vos estás castigado porque esa es la coordinación más o menos que tienen hoy día padres e hijos. Entonces sí, pensar en las posibles consecuencias, que los chicos sepan que va a perder un beneficio y que podemos, en convivencia necesitamos normas, así como mamá y papá trabajan y no les falta a ellos cosas, esa es su obligación, ese es el derecho. Bueno, también hay unas normas de convivencia en casa, como en la escuela. Y las actividades extracurriculares, deportes, arte, son geniales, porque entonces aprendemos que no es solo la escuela aburrida con reglas. En el deporte también hay reglas, hay tarjeta roja, hay tarjeta amarilla. Te portás mal, como le pasó a Cristiano, se quedó en el banco. Siendo Cristiano Ronaldo, ¿verdad? O el margen de error. Messi, el súper que ganó muchos balones de oro y es el mejor jugador, erró un penal. Y bueno, o sea, todos nos equivocamos, hasta los profesionales. Y a veces en ese patio de fútbol del colegio, ahí que chutan un vasito, una botellita, se están matando como en la Champions League
porque tienen que ser súper cracks, súper buenos jugadores, y no estamos conviviendo con la paz y entender que todos somos imperfectos. En este inicio de diálogo, UH 50 años, hablaste del tema de las frustraciones que tienen los padres que reflejan en los niños, ¿verdad? Hay niños de 2, 3, hasta 4 años, ¿verdad?, que escuchamos muchas veces que no hablan todavía. Uh-huh. O están solitos y entre el solito habla, canta, pero viene papá, mamá, el hermano, viene, le habla y le ignora. Uh-huh. ¿Verdad? O está así solito, quiere jugar solito, o le encanta salir a jugar con los otros niños, pero no les habla, pero solito sí habla, ¿verdad? Uh-huh. Eso también es un reflejo de esa frustración de los padres o de la autoestima, porque a veces parece que, como estábamos hablando, ¿verdad?, son chiquitos, ¿y cómo? Y a veces creemos, ¿qué van a entender de autoestima? Pero parece que sí. Uh-huh. Y a veces te cobran. Te cobran el vos estás todo el día en tu trabajo, venís a casa, estás enojada, no tenés tiempo, estás con tu teléfono todo el día, ¿verdad? Entonces te cobran, vos me preguntás, yo no te respondo. Porque si yo no te respondo, más tiempo vos, mamá, me adulás. Y contame cuánto fue el colegio, y qué te, ¿verdad? Más tiempo estás encima mío y me siento atendida. Y esa es la forma que aprendí a llamar tu atención o tu compañía. Ahora, los 2 años son los terribles. 2 años, ¿verdad? Que es la rebeldía que también tiene el adolescente. Es parecido a los 2 años. Que va probando, ah, mira, estoy empezando a hablar y el no significa algo. El otro para, ¿verdad? También aprenden los límites que no tenemos que avasallar. Claro, porque los papás cumplen 2, 3 años, a veces a los 4, y los papás se frustran porque no está hablando. ¿Y cómo el otro nene sí habla y vos no vas a hablar? Y eso también creo que afecta, y es ahí como vos decís, creo que no estamos tampoco desmeritando el trabajo de nadie, ¿verdad? Pero a veces se le lleva a la fonoaudióloga, se le lleva a tratamientos, ¿verdad? Porque el papá se frustra y no puede ser, Dios mío, se desespera, ¿verdad? Ahora, es diferente si tiene dificultades de expresión del lenguaje, que sí amerita una evaluación neurológica, fonoaudiológica, que nos cuesta escuchar cuando nuestro hijo tiene problemas. Porque me llama la profe a entrevista y me dice, no habla bien, tiene dificultades, o mira, esta conducta, llevar al psicólogo. La primera reacción es, pero la profesora es lo que tiene que irse a la psicóloga. O sea, por un lado está el problema real, pero por otro es, pronuncia bien, como decir, cuando está solo y tipo, me está cobrando algo, me está castigando, alguna lucecita se está prendiendo roja para atenderle, entonces es diferente, ¿verdad? Pero sí, a través de el no hablar, el mutismo selectivo, a veces a través de no comer, o a veces es volver a usar pañal siendo que ya controlaba esfínter. Son algunas de las formas que los niños nos están mostrando, mírame, atendeme, algo pasa acá. Y el adolescente tiene otras formas. El adolescente creo que claro, se revela. Sí, es más elaborado, ya tiene más herramientas, ya aprende también a manipular, ¿sí? Y está muy metido en las redes, entonces probablemente su psicólogo, su profe, su amigo, su familia está en TikTok, está en Instagram, que le está diciendo cómo actuar, cómo ser. Y ese nuevo patio también es peligroso porque te está mostrando un cuerpo perfecto, una sonrisa impecable, bien alineada, blanca. Que solamente. Sí, dinero, fama. Entonces, yo quiero alcanzar eso, pero es imposible. Hay que también tener en cuenta, entonces, resumiendo todo esto también, que hay que aprender a pedir ayuda cuando se necesita. Hay que aprender que la psicóloga está para ayudar. Uh-huh. Y no es como dicen los demás, ah, no, porque vos estás loco, te vas a la psicóloga. No, es porque estás buscando una manera de encontrarte a vos mismo, uh-huh, de encontrar tu camino, porque sabes que después, como papá y mamá también, tenemos que aceptar que tenemos un problema, uh-huh, y tenemos un hijo que está detrás nuestro. Entonces tenemos que arreglarlo nosotros, uh-huh, ponernos bien para que los chicos estén bien. Entonces hay que aprender a ir junto a una psicóloga y decirles, mira, yo tengo este problema, ayúdame a solucionar. Hay generaciones. También, yo creo, licenciada, sí, que es muy importante acercarnos con nuestros niños si vemos que son muy calladitos. Acercarnos entonces a un tratamiento psicológico para ayudarles con el tema de la autoestima, ya que es fundamental para que sean también adultos. El que molesta se le atiende,
El calladito que está ahí, que no molesta, también necesita ayuda, ¿sí? Y sí cambia un poco esa perspectiva de la psicóloga, no estoy loco, algo tengo que reparar. Yo tengo pacientes del rango ya, que ellos deciden, trabajan y pueden buscar ayuda de 20 a 40 años, jovencitos que buscan ayuda y jovencitas que buscan ayuda a este rango de edad, porque ya no es un mito ir a la psicóloga, así que necesito este espacio, ¿verdad? Para ordenar mis ideas, porque mientras hablo me escucho y tengo que organizar mi mundo interior para poder contarle a la psicóloga y a ir construyendo la toma de decisiones. Y tengo una paciente muy especial que dice: yo no quiero luego un novio que no estuvo en terapia. Así que mi primer recomendación quiero un novio deconstruido que hizo terapia. Que ya venga, que ya venga trabajado un montón de construcciones internas. Me mostras tu receta y hablamos. Qué construcción. Bueno, te agradecemos muchísimo, licenciada Nittel, por estar aquí, por ayudarnos a los padres, docentes, para que puedan los niños tener un poco más de autoestima, ¿verdad? Gracias por darnos algunos consejos. Y no sé, algo último que quieras agregar. Yo le quiero hacer una sí, última consulta, sí, sí, a la licenciada. Justamente hablaste de los pacientes de 20, 40, pero en los niños, uh-huh, ¿a qué edad nosotros como papás tenemos que llevarle a un psicólogo? ¿O un niño de 3, 4, 5 años puede ser un paciente para un psicólogo? Sí, sí. Cuando están escolarizados, las profes son unas genias porque son el ojo clínico. Uh-huh. Tienen tantos grupos, tantas promociones que ya ven que algo está raro en la conducta emocional observada de ese niño o de esa niña. Entonces, como tienen muchos grupos durante muchos años de experiencia, les salta que algo falta ahí. Y son las que hacen la identificación primaria y recomiendan a la familia la derivación. No es fácil como familia escuchar, buscar ayuda externa. Y hay gente que busca rápido, hay gente que toma su tiempo, hay gente que se le pidió un jardín, cuarto grado se fue, se perdió un tiempo valioso, ¿verdad? Pero una vez que va a la escuela y que la profe sea tan involucrada en su rol como para llamar a la familia, pues no es fácil llamar a entrevista a la familia y decirle, pero hace su tarea, cuenta. La profe ya cumplió. La familia escuchar, aceptar y buscar una orientación. Ahora, cuando son muy pequeñitos y de acuerdo a cómo el niño o la edad que tenga o la problemática que aparece, probablemente no es el niño el que va a la psicóloga, sino son los padres. Y muchos padres te dicen, parece que soy yo la que tengo que venir, ¿verdad? Cuando vas haciendo la entrevista, ups, van saliendo cosas, como un pororo va explotando, te dice, parece que soy yo, Nita, la que tengo que venir. Y sí, podemos orientar. Y como un cierre final es que también como mamá y papá nos exigimos demasiado. O sea, hacemos esa comparación. Veo en mi Facebook la libreta del compañerito, me dijo, todito 5. Su cuaderno, hermoso, todo subrayado, y el mío no es así. Y empiezo a frustrarme como mamá, como que hice mal, ¿verdad? Solo el que hace se equivoca. Y así como estamos hablando que el error es parte de la vida, bueno, como mamá y como papá también me puedo equivocar, me reconcilio con esa idea de que puedo cometer errores, soy humana, si pido ayuda no dejo de ser psicóloga, no dejo de ser buena periodista, no dejo de ser ingeniero o médico, no, soy humano y me siento triste, frustrado, enojado, siento que no puedo, también puedo buscar ayuda y ese es el camino. O sea, no es tarde para hacer lo correcto y no te exijas como mamá y papá ser perfecta porque imposible, no hay un manual. Es ir buscando la manera, el camino y ir gerenciando y munirnos de herramientas en este rol que nos toca como padres o como docentes, como niños, como adolescentes, como adultos, más sanos. Genial. Y bueno, si algún papá que nos está viendo, alguna mamá quiere contactar contigo, ¿cómo te encuentran en redes sociales? @licenciada_nittel_monjes. Abierta a toda consulta. Sí, abierta a toda consulta, no hay problema. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos en nuestro espacio de diálogo de 50 años. Gracias, Joana, también por esta entrevista fantástica. De vuelta, gracias. Espero que los papás hayan aprendido con nosotros, porque nosotros también aprendemos en el proceso de la entrevista. Y bueno, es algo muy lindo, algo delicado, pero que se puede sobrellevar siempre y cuando tengamos compromiso también nosotros como padres. Así mismo, darnos oportunidad de querernos a nosotros mismos. Si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar?
Si no me cuido ahora, ¿cuándo? Genial. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, Joana. Gracias a la gente que nos acompañó hoy y nos volveremos a encontrar en una próxima edición de Diálogos 50 años, última hora.